Tras una paciente labor de inteligencia, la policía intervino a 6 sujetos, quienes serían integrantes de la banda delictiva denominada Los Temibles de Santa. Se trata de Giancarlo Martínez Cercado, de 19 años, conocido como Virolo, Pérsito Casusquino, de 22, conocido como Pompín, y Wilmer Domínguez Domínguez, de 20 años, conocido como Edu, quienes en complicidad con 3 menores de edad, de 17 años, y un adolescente de 16, se dedicarían al tráfico ilícito de drogas. El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Juan Martínez Arroyo, informó que la intervención se produjo a las 5:20 de la mañana, en una vivienda del asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Santa, en donde se decomisó más de medio kilo de marihuana y un arma de fuego. Como podrán apreciar, la arma de fuego marca Rubí. Esta se encontró en la cama de la vivienda. Asimismo, tenemos acá la droga decomisada, aproximadamente medio kilo de marihuana. Así como tenemos acá 13 pacos de marihuana. Estos pacos fueron encontrados en el techo. Chips, teléfonos y dinero también fueron decomisados a los intervenidos, quienes usaban esta mototaxi con una llamativa frase inscrita en la parte posterior para vender droga a domicilio. Cuando se preguntó a uno de los detenidos por la presencia de la menor en el momento que la policía lo sorprendió, este adujo que se trataría de su pareja sentimental. ¿Cómo vendía la droga? ¿No vendías? Está que han sembrado y los policías nos han sembrado. ¿Qué hacías con una menor de edad? ¿Ah? Era mi enamorada, la menor. Es mi enamorada. ¿Y toda esta cantidad de droga que te han encontrado? No sé, yo recién lo conozco ahí, pero ya. A los detenidos se les denunciaría por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir.